Hola, profe. Hola. 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 ¿Qué son esos? Son Esas popis. cosas son como populares. Una de mis amigas tiene. Son popis. ¿Son burbujas? Sí, mira. Son como de esas burbujas de plástico, pero donde vienen esas cosas delicadas, pero estas son burbujas de esas, pero reutilizables, como que las usas y luego las usas de nuevo. Sí, mira. Qué bacán. ¿Viste el sonido que tiene? ¿Tú tienes? No. Una amiga mía tiene uno como esos, pero de búho. ¿No como estos? ¿Pero de búho? Pero de búho, y de colores como naranjo, rosado. Tengo el mismo, creo. Qué bacán mantenérselo en la cabeza. ¿Puedo mantenerme en esta cuestión? Este libro. Aquí. Pero con el hipo se me arruinó. Me moví a tercero. Hola. Hola, profe. Solo prendo la cámara, que estoy esperando que me Hola, vengan a buscar a mi profesora. guagua chiquitita y comenzamos. ¿Cómo están? Bien, ¿y Bien. usted, ¿Cómo me profesora? llamo? Profesora, ¿puede mandar las instrucciones del torneo por chat? Porque como es en una semana, ¿Cómo las instrucciones? ¿a qué horas tenemos que ingresar? ¿Cómo tenemos que ingresar? Les mandé un Eso lo link, va a les voy mandar. a mandar en unos minutos más, les mando el link de nuevo. ¿Te parece, Tomás? Ya porque creo que lo perdí. ¿Cómo? Creo que lo perdí. Ah, sí, ya, pero no importa, se los envío para que lo puedan tener y algo más les iba a decir. Yo lo guardé. ¿Cómo? Yo lo guardé. Son torneos robóticos. Súper. Este sábado. ¿Y tú saliste en la tele? ¿En serio? Sí. ¿Cuándo? Al final de la cosa sale noticias de robótica en un torneo presente y tú sales hablando. Tenía idea. Es súper Eres probable. famosa. Ni me acordaba. Una Sí, duda. mira. ¿Qué, profe? Escucho que habla, pero no le entiendo porque está como lejos, es como ardilla Te lejana. voy a dejar a Matilde contigo. Una pregunta, profe. ¿El torneo es este sábado? Sí. Y mi robot Wow. todavía no anda bien. Mi robot todavía se descarrila. Mi Ya está súper. pregunta del torneo. Ahora sí. Espera, una pregunta del torneo muy rápido. Ya.
Veamos, 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 veamos. Está... Pero a mí, ¿te puedo decir una pregunta del torneo? Sí, por supuesto. Sí, que era... Que si podemos ir de vuelta como las actividades que hicimos antes a copiar cosas, ¿o no? ¿Cómo? No te entiendo. Como cuando estás haciendo lo que te dicen que tenías que hacer, ¿ah? Imagínate que era un auto que tenía que seguir un cuadrado, ¿ya? Te escuché súper entrecortada, Isa, ven de nuevo. Que como si puedes ir de vuelta a las tareas que practicamos... Y si puedes ir de vuelta a las tareas. Como Scratch. Tenemos, a las tareas. Como ¿sí? vas de vuelta a Scratch y después puedes copiar las cosas ahí. Sí, de todas maneras. Sin ningún problema. Ay, ya, qué bueno. Profesora. Les voy a enviar el link de nuevo. A ver, el chat. El link. Profe, ¿me puede mandar el link de Tinkercad de nuevo y el de Luca, por favor? No hay problema. Voy a enviar todos los links. Acabo de enviar el link de las bases, ¿ya? Por si acaso, ahí está el link de las bases. Ahora voy a mandar el link de Tinkercad para que... ¿El de Tinkercad o el de Chamilo, Damián? ¿Te mando los dos? Ya, les voy a enviar los dos por si acaso. Acá va el de Chamilo, donde tienen que ver los desafíos que tienen que desarrollar. Y acá está el de Chamilo. Y acá está el de... Ahora estoy copiando el de Tinkercad. Ya, lo que vamos a hacer ahora, al tiro. Me esperan un segundo. A ver. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Los que van al torneo los voy a dividir en grupos y los voy a enviar a salas. Porque resulta que el día del torneo no voy a estar con ustedes, van a estar ustedes solos. El profe no puede estar con sus estudiantes. Entonces, en esta sala que estamos acá, en la que estamos ahora, solo nos vamos a quedar con Damián, con Bastián, y con Agustín y con Simón. Yo no ¿okay? estoy en el torneo, yo no estoy en el torneo. Por eso dije, Damián. Profesora, y tengo una mala noticia. Dime. El sábado es el torneo y mi robot todavía no anda bien. Pero no importa, si el asunto es participar, además que no eres solo, sino que eres parte de un equipo. Sí. Así que se supone que entre todos tienen que, un archivo es el que tienen que subir. No es que cada uno vaya a subir un archivo. Dime, Isa. Es que el Lucas nunca viene. ¿Lucas? No hay ningún. Uy, no sé, el Lucas qué raro, siempre venía. Y ahora no viene y es parte de mi equipo. Sí, es parte de nuestro equipo. Qué extraño. Ya, hoy día van a participar ustedes dos entonces. A ver, espérame, déjame ver cuáles son los equipos. A ver, veamos. Tururu, estoy abriendo para abrir las salas y les voy a enviar el link. Tienen que hacer todo, tienen que descargar el archivo y lo tienen que hacer ustedes solos, porque yo ese día no voy a estar con ustedes. Eso es súper importante. Entonces ahora se van a preocupar entre ustedes de descargar la pista, ¿ya? A ver, veamos. Sí, qué raro que no haya venido el Lucas. A ver, Álvaro, Maximiliano, ya. La Isa, Lucas y Tomás es un equipo. Vicente y Pedro es otro equipo. Vicente y Pedro, seguramente voy a inscribir a alguien más en su equipo que es de otro día, que también es de Nueva Educa, pero él está los días sábado, ¿ya? Ya. Pero voy a abrir las salas ahora. Entonces, y después veo qué es lo que va a hacer el resto. Ya, antes de abrir las salas, es que Lucas no creo que va a venir el sábado. Ya, entonces, si no viene el sábado, no viene, pues no podemos hacer mucho. ¿Y vamos a estar yo y el Vicente nomás? Sí, por supuesto. Yo he visto equipos que es un niño. Un niño. ¿Sí? Sí, de hecho yo me acuerdo claramente que había...
en el sur, hay un niño de nacimiento, el Seba, que el año pasado salió de cuarto medio, y que participaba solo. De hecho, era el torneo era presencial, y él venía solo, lo venía con sus papás, su papá lo traía, y nadie más participaba con él, así es que no es primera vez que ocurre. Ya, así es que van a ser ustedes dos. Espérame, déjame ver algo, al tiro nomás, espérame un poco. Ya, lo que voy a hacer ahora es enviarles la pista para que ustedes la descarguen y comiencen a trabajar en ella. No hay preguntas, no hay preguntas. Yo después de unos 15 minutos los voy a visitar para ver qué, en qué están, pero no los puedo ayudar en nada, no les puedo decir nada de qué es lo que tienen que hacer. Los equipos tienen que ser totalmente... Una duda, profe. Dime, Tomás. Yo soy Vicente. Hoy te escucho súper entrecortado. Tomás tenía la mano levantada. Profesora, mi hermana está hablando. Es sí, el Vicente el que está hablando. Pero primero era Tomás el que tenía la mano levantada. Ah, sí, en lo que le quería preguntar, ¿qué puede mandar el documento donde dice el horario en que va a ser? Por ejemplo, hora de entrada. Están en el link que te envié. ¿Dónde? Que no lo veo. En el chat les envié un link. Sí, sí, lo sé, pero... Lo ahí, sé, ya lo ahí busca. Échale una miradita. Bucea, bucea. Ya. Yo creo que ustedes están demasiado regalones, ¿eh? Ah, es a realizar el sábado 4 de septiembre desde las 9 y media. Y por ahí hay un cronograma y todo estudiantes eso. De educación básica y media, el cual tiene ya como objetivo... Te voy a mutear. Ya, ahí está, y ahí están los horarios. Ya, veamos. Ahora voy a abrir las salas para que se vayan a trabajar. Entonces, quedamos que en una sala, voy a abrir tres salas por si acaso, una, dos, tres, manualmente, ya, veamos. Ya, entonces, en una sala está Isa con Tomás, ¿cierto? Y en la otra sala está Pedro con Vicente. Y si por ahí llega Lucas... Coloco a Lucas. Ya, chiquillos, están abiertas las salas, tienen que abrir el programa, no pueden modificar el robot ni la pista, por si acaso, el robot y la pista no se deben modificar, si los modifican para el torneo, está descalificado su proyecto. Ya, chiquillos, así es que para que comiencen a trabajar. En 15 minutos más, yo voy a la sala en donde están, pero mientras ustedes vayan a la sala. Genial. ¿Profesores? Al tiro, Damián, espérame un poco. Espérame. Profe. Voy con el resto para ver qué es lo que tiene que hacer el resto. Profe. Al tiro. Dime. Que yo soy Vicente y venía después de mi hermano. Ah, dime, Vicente. Perdón. Que podría mandar la pista que usaremos para el torneo. No sabemos, para... nadie sabe cuál es la pista. Y la pista, y la otra pista de práctica, porque yo solo he hecho una. Ahora les acabo de enviar una pista al Drive, para que descarguen esa y trabajen con esa. ¿Cómo al Drive? Les acabo de enviar un link para que descarguen la pista. Ya. Yeah. Y es de la misma forma que lo hiciste la vez pasada. Si no te resulta, pregúntale a Pedro cómo se hacen. Lo que pasa, Vicente, es que hoy día lo que quiero hacer es que trabajen ustedes solos, porque ese día, si no pueden hacer algo, no lo van a poder hacer, porque no les puedo decir nada. De hecho, no puedo estar ni siquiera con ustedes. Profe, una duda. Dime, Vicente. ¿Pongo descargar? ¿Entrar a la cuestión de Drive y pongo descargar nomás? Pones descargar y después lo abres desde Scratch. Okay, ya, ándate a la sala, Vicente. Ya, a ver, es que lo importante. Ya te voy a mutear. Perfecto, entonces voy con. Ya voy a comenzar con Damián. Ya, Damián. Sí, me invitas otra vez que me fui de la llamada. A ver, te fuiste de la llamada, churra. A ver, espérame. Te envío inmediatamente. La Isa se va con Tomás a la sala 1. ¿Listo, Isa? Anda nomás. Ya, Damián, estabas trabajando con el LED de cuatro patas, ¿cierto, Damián?
y lo estabas haciendo con Tinkercad, ¿sí? Uh-huh. ¿Ya? ¿En qué desafío ibas? Y la menor idea. Si no salís tú. Abre Tinkercad y ve cuál es el que estás haciendo ya. Vamos a hacer una cosa. Todas las clases te voy a preguntar cuando terminemos en qué desafío quedaste para dejarlo anotado. ¿Te parece? Uh-huh. Ya, haz el 2, po. Haz el 2, Damián, ¿te parece? El 2 ya lo hice. Ya, ¿y el 3? También. ¿Y cómo te... entonces, ¿en cuál vas? No me acuerdo. Pero ¿y cómo sabes? ¿Y el 4? Revisa, pues, revisa cuáles son los que tienes hecho. Necesito primero compartir. Compartir pantalla, ya. Pero espérame un poco, déjame decirle al resto qué es lo que tiene que hacer antes. Ya. Simón. ¿Qué? ¿Cómo estáis, Simón? Bien. Bien, me parece. Ya, Simón, tú estabas trabajando, te digo al tiro lo que estabas haciendo, Simón. Tú estabas trabajando con Tinkercad porque el buzzer se rebeló contigo y estabas trabajando la unidad de LED y buzzer. Estabas haciendo los desafíos en Tinkercad, ¿cierto, Simón? Sí. Ya, ¿en qué desafío vas, Simón? No me acuerdo. Abre Chamilo y ve en cuál vas, ¿ya? Ok. Ya, te voy a preguntar en un ratito más. Ya, Agustín, ¿cómo estás? Agustín. Estaba entre minimizando el scratch. ¿Cómo? Estaba entre minimizando el scratch del Google. Ya, perfecto. Entonces estás con scratch. Sí. Ya, ¿cuál era el desafío de la semana pasada? Ya, después de Bastián viene Isa. Ya, ¿cuál es el desafío? ¿En qué quedamos la semana pasada, Agustín? Ya, a ver, te voy a mutear, Isa. Abre el proyecto que tenías, Agustín. Bastián, ¿cómo estamos, Bastián? Bien, profe. Súper, Bastián. La semana pasada te quedaste. Déjame ver en cuál te quedaste. ¿Ah? Perfecto, perfecto. Ya habías terminado casi todo, me acuerdo, lo de Enblock. Sí, me faltaba. Sí. Sí, sí. Perfecto, ya. Entonces, estabas en Monitor Serie. Ya. Te toca la 09. Te la voy a mandar por correo, Bastián. ¿Ya? Ah, pero todavía no he terminado la... Termínala. Y me avisas para enviártela por correo. Ya, Bastián. Dime, Isa. Dos cosas. Antes que ahí es la primera, es que me trato de meter otra vez. Pero ¿ya? Otra cosa es que no podemos presentar. Ah, sí, porque no he habilitado a nadie. Listo, ahora pueden presentar. Y ya, te meto gracias. Otra vez. Ya, y te meto otra vez. Espera, y... yo me puedo meter. Sí, puedes. Puedes. Creo que ya se metió. Ya, perfecto. Estamos súper bien. Ya, Damián, presenta ahora. Después de Damián viene Simón y después de Simón viene Agustín. Dale, Damián. Damián. Damián no me infló, así es que queda para después. Simón. Dale, Simón. ¿En qué quedaste? ¿Dónde dice el desafío de Face?
Perfecto, Simón. A ver, espérame, déjame entrar a Chamilo. Es que aquí dice, aquí dice en muchas, en el desafío 1, en el desafío 2, en el desafío 3, en el desafío 4, en el desafío 5, lo mismo. A ver, espérate, déjame ver, voy entrando y vas en la unidad 5, ¿cierto, Simón? Ahora sí que sí. Sí, vas en la unidad 5 y déjame ver, Simón, tú eres lunes. Estoy abriendo Chamilo para que le echemos una miradita. Lunes, robótica, lunes. Lecciones, y vas en el, estoy casi segura que vas en el 5. Vas en el 5. Ya, veamos, Simón. El 1 crea un circuito para encender un buzzer junto a los 3 LED, o sea, al mismo tiempo. Ah, pero es que no dice lo mismo. Ya, ¿cuál dice que dice lo mismo? Es que en casi todo dice crear, después abajo dice buzzer, crear. Pero acá lo tienes que repetir 50 veces. En el 1, en el 2, lo tienes que hacer una vez. Que permite encender un LED luego de un tono. Acá tienes encender un buzzer justo a los 3 LED. ¿Ya? Y te tienes que crear un programa que permita encender el LED seguido del tono. Y eso lo tienes que repetir 50 veces. En el 3, tienes toda la razón. Ya, el 4 no. El 4 lo tienes que repetir 100 veces. ¿Sabes cómo hacer repetir o no, Simón? Sí. Ya, perfecto. El 5 dice crear un circuito básico para encender el buzzer junto a los 3 LED. Entonces, tienes que crear que encienda un LED de distinto color asociado al mismo tiempo al buzzer de distinto tono. Entonces, suponte tú, si en este LED, ya el LED rojo, emite una nota DO, conectas otro LED de otro color, por ejemplo azul, que emita la nota RE, una nota distinta. Es el LED de distinto color y el buzzer de distinto color, o sea, de distinto tono. ¿Ya? Okay. ¿Partamos del 5, Simón? No, a ver, vamos a partir del 4. El 4 para que lo repitas 100 veces, ¿te parece? Ok. Ya, dale, Simón, del 4. Ya, a ver, dejo de compartir. Ya, Damián, ¿vas a compartir ahora? Ya, ahí estás compartiendo, ya. Ya, colócale, únete a la clase. Ya, te envío el código, espérame, yo te lo voy diciendo y tú lo vas escribiendo. ¿Ya, Damián? Déjame ver, espérate. Es el que, no es ninguno de los que tienes ahí. Espérame. A ver, Damián, te digo al tiro cuál es la clave. No, credenciales. Espérate. La clave es la siguiente. B alta L. B alta L. Le pusiste acá. B alta L. S. S. 7. X. W. L de lindo. Después del 7, XW. ¿Esa? No. Espérate. LL7XW, D de dedo, XW, D, L. Ya, la última B, que es V, tiene que ser B alta.
Ay, ay, no, pero no lo borres, el resto estaba bien. A ver, L, D de dedo, L de lindo, B de bonito. No, po, B, la otra B, bonito es con B alta. Y P de pasa. Y ahora sí. No, P de pasa. Y ahora sí. Y a ver, espérate, déjame ver. B, L, S, S, 7, X, W, L. Ah, te falta una D. Después, ah, no. W. Hoy. Ya, ¿sabes qué? Te voy a mandar el link por el chat. ¿Te parece? Mejor. Es que es el link del chat. El que te envía. No, te voy a mandar el código. El código por el chat, ¿ya? Ya, espérame, espérame, espérame. El código por el chat. Listo. Copia ese código y pégalo. Ok, yo veo que igual. Es lo mismo, profe. Sí, yo también creo que es lo mismo. A ver, devuélvete. Escriba el código. Devuélvete, devuélvete. Devuélvete. Copia, de nuevo pincha el link del chat. El de Tinkercad. Entra por el link de nuevo. Ya, porque por alguna extraña razón no te está dejando entrar. Ya, ese es el mismo, está bien. Oh, bueno, ya copia el del chat y pégalo. No, no te dejan. Ya, cierra internet, cierra el navegador y ábrelo de nuevo. Sí, ciérralo y ábrelo de nuevo. Ábrelo con el link que te envié. De Tinkercad, ¿no? Sí. Oh, qué lástima. ¿Cómo? ¿Con Tinkercad? Necesito que me lo vuelva, necesito que me lo vuelvan bien. ¿Que te lo vuelvan bien? Ya, perfecto, te lo envío de nuevo. Sí. Te lo envío de nuevo. Ahí va. A mí me abre al tiro. De hecho, yo lo acabo de abrir con ese. A ver, Damián. Damián. Pero Damián. Ya, a ver, espérate. Coloca el link de nuevo. El código que te di. Ese. Sácalo y cópialo de nuevo del chat y pégalo. Ah, dice que no es seguro. Ah, no, pero da lo mismo que no sea seguro. ¿Sí? Ah, ya. Ya, dale nomás, Damián, cópialo. Y pégalo. Damián, esto es personal. Es tu ingreso a Tinkercad y nosotros.
No se ha podido encontrar la clase. Vuelvo ahora a intentarlo. Se quedó apagado. A ver, pincha donde dice Tinkercad, al lado izquierdo. Donde tiene, a ver, devuélvete. Cierra ese cuadro de diálogo que tienes abierto. Se quedó pegado, me parece. Cierra el cuadro de diálogo que tienes abierto. ¿Cuál? Dice unirse a la clase, escribe el código. Ahí está, ¿cierto? Sí. Y a ver, espérate, te voy a dejar de compartir y comparte de nuevo, porque me tica que se quedó pegado lo que estaba ahí compartiendo. Ya. Ya, esa, pero es V. Sí, esa se la cambias por B alta. Más, ya. Cierra, este tienes un cuadro de diálogo y tiene una X arriba. Ciérralo. A ver qué te parece. Si eres estudiante, ¿cómo iniciarás la sesión? Más opciones. A ver, colócale abajo. Más opciones de inicio de sesión. Arriba. Ahí esa. No, no es ninguna de esas. Si eres estudiante, únete a la clase. Y es ese. Ir a mi clase. No has podido. Colócale abajo volver. Ah, no, no era esa. Ya, colócale de nuevo. Si eres estudiante, únete a la clase. ¿Esa? Ya, colócale lo mismo que Danán. Colócale abajo volver. Abajo. Abajo, abajo, abajo. Abajo, abajo, abajo. Ah, no. Y a ver, ándate arriba al lado izquierdo, donde dice Tinkercad. Iniciar sesión en Tinkercad. Abajo, más abajo, ahí. ¿No te da opción de pinchar? No, más arriba. Muy abajo. Pucha, Damián. A ver, únete ya mismo, a la derecha. No, abajo. Eres un estudiante, abajo, abajo. No, arriba, arriba. En el verde, ahí. En el verde. A ver, trata de nuevo. ¿Esa es? ¿Esa? ¿Ir a la clase? No. Ya, a ver, espérame un poco, espérame un poco. Ándate a la derecha, donde dice únete ya mismo. A la derecha, arriba. Los profesores empiezan aquí. Si eres un estudiante, continuar. No, no es esa. Espérame, espérame, espérame. Al jefe lo llamé y le pedí que se conectara para ver qué es lo que ocurre. Ya, Damián, espérate un segundo. Ya, Simón, hoy Simón, qué gusto verte con la mano arriba. Cuéntame. Es que no sé cómo hacer. No sé cómo hacerlo, puse el user. ¿Ya? Y no se enciende. Ya, a ver, comparte pantalla. Ok, aunque no hace ni un ruidito. No importa. Te voy a dejar de compartir un poquito, Damián, mientras llega Ricardo. Y Ricardo nos va a ayudar a ver qué es lo que pasa. Ah,
porque acuérdate que el buzzer no lo conectábamos al 1, pues lo conectábamos al 2, al 3, a cualquier número menos el 1. A ver, conéctalo de nuevo. Ahí llegó Ricardo. Hola, ¿cómo están? Bien, bien, al tiro. Espérame un segundito, Ricardo, porque a Damián no le enciende, o sea, no se puede conectar a Tinkercad. Pero ahora está presentando Simón. Un segundo, déjame ver qué es lo que tiene y vamos al tiro con Damián. El código en el pasador sería en el 2. En el 2. Tampoco hace nada. Uy, ¿verdad? La otra vez me pasó lo mismo. Sale de Tinkercad y entra de nuevo Simón. A mí me pasó la otra vez exactamente lo mismo con un servo, que no hubo caso que funcionara. ¡Ah, no! Está al revés. Acuérdate que en el... Abre el mismo proyecto y es al revés del LED. El de la izquierda, ábrelo. Ábrelo. El de la izquierda es el que va al LED. La patita de la izquierda es la que va, perdón, al pin, a la salida, y la resistencia va, tienes que cambiar las patas de lado. Abajo, abajo. La resistencia tiene que ir donde va en la posición del cable, y el cable en la posición de la resistencia. Va exactamente al revés. Ok. Ya, te dejo de compartir. Ya, Damián, comparte por favor. Ahí está Ricardo, mira. Entra al link que te envía Damián, porfa. Esa es la clase. Es BLSS7XWLDBL. Ya. No es lo mismo lo que usted dijo, lo que está escrito ahí. Sí, es lo mismo, BLSS7, sí. XWLDL, sí. Sí. De alta P, es lo mismo. Sí, 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 vale. Y no le permite entrar. Pero no, ir a mi clase, no le... No se ha podido encontrar la clase. Vuelve a intentarlo. ¿Y con el link directo? ¿Y no tendrá un espacio al final o algo? No. A ver, colócate al final, Damián, porfa. Al final o al principio. Con el link directo le manda eso. Nunca le pidió el alias, nada. ¿Y qué browser está ocupando? ¿Qué estás ocupando para navegar, Damián? ¿Damián? Google Chrome. Chrome. A ver, para, deja mandar el link directo por si acaso hubiera... Ya. Chrome. Qué raro, a mí me envió el tiro. Dame un segundo. No, no sé si es Chrome. No sé. No salgas de ahí, no salgas de ahí, por favor. Quédate ahí nomás, Damián. 1, 2, 3, momia, sin Chrome, es Chrome. Perfecto. Sí, con Chrome no viene menos, debe funcionar mejor todavía. Acá tengo el link. Vamos a copiar texto vínculo. Le voy a mandar ahora por el chat. Chat. Prueba ese link que te acabo de enviar. Pincha. Acabo de mandar un link por el chat de la... En el chat. ¿Ahí? Sí, no puede. Manda lo mismo. Y... Qué raro llega acá. ¿Y tiene otro browser navegador en ese computador? ¿Qué computador es? Windows, ¿cierto? Es Bien Sonic. Procesa 7.
Pero sí es Windows. Y tiene otro navegador que sea Explorer? El Explorer lo tiene. Trata de entrar con un Explorer. Google. Ya, trata de entrar con ese. No, pero es el mismo navegador con que estás tratando de ingresar. Entra en inicio, pon el botón inicio, ve si tiene Explorer, busca Explorer. ¿Qué? Explorador en tu en accesorios Windows. ¿Explorador? Internet. Explorer. ¿Ah? No, en Google. Ándate abajo, donde aparece la ventana de Windows. Comparte todo el computador. ¿Dónde? Abajo. En el inicio, abajo, donde están las de esas. Ándate a, te digo al tiro. Espérame un poco. Donde dice, espérate, déjame ver dónde es. Accesorios de Windows. ¿Lo encontraste? ¿Dónde? O que comparte todo el computador. Lo está compartiendo. Andy, no alcanzo a ver nada. Lo que no, pasa yo es que tampoco lo puedo ver. Ah, que tenés una alerta arriba de no es seguro, parece que tiene un problema de seguridad. Mira, yo anda, también creo lo mismo. Donde en el browser arriba donde dice no es seguro. Presiona ahí. Para. Espera. De nuevo. Están ahí. Más información. Es que el problema te está dando un problema de seguridad. No, vuelve atrás. Sí, vuelve atrás. Hay una forma de decir que la página es segura. Presiona nuevamente donde está rojo. Certificado, cookie y configuración de sitio. Eso es lo que tiene. Sí, lo que pasa es que está diciendo que el certificado no es válido. Probemos una de esas opciones. Una de esas nos va a dejar entrar. Ya, a ver, ándate a certificado. No, te va a mostrar el certificado nomás. Ya. Ándate. Sé que hay... Ándate a la última. No. ¿Configuración de sitio? Pau, yo creo que el browser que está bloqueándole por el tema del certificado, que tiene mayores restricciones. Ya, que intenta abrir con Internet Explorer. Que no sabe ir a Internet Explorer. Coloca abajito en buscar, Paola, en buscar que busque Explorer, abajo al lado derecho, donde presiona el botón derecho en inicio, hay una forma de, o una lupa que dice buscar. Ya, ándate a buscar abajo, Damián, donde en el inicio hay una lupita y puedes escribir un texto, ¿cierto? Acá. Es que no puedo, esa parte de tu pantalla ya no la veo. Donde no, puedes, no se ve. No se ve. Donde puedes colocar texto, coloca Explorer. ¿Con X? Con X. Te digo, sí. ¿Explorador de Windows? Ese. ¿No es Internet Explorer? Da lo mismo. Ya, ese. Estoy en la biblioteca, documentos, imagen, música y videos. No es explorador. Ya, ahora, arriba, en la ruta que tienes arriba de ese explorador, pega la misma ruta que tienes en Chrome de Tinkercad. O la misma ruta que copiaste del chat, pégala ahí. No entiendo. Arriba. ¿Ah? ¿Acá? Sí. Pero es que sigue en Chrome. Sigue en Chrome. No, que no estamos viendo la otra ventana, no nos muestra. Ah, ya. ¿Mi? Al tiro, Isa. Al tiro. Es un tema de seguridad. Tiene que abrir Explorer y hacer con Explorer. Sí, el problema es que no sabe abrir Internet. Explorer. De nuevo, la lupa. La lupa, intentémoslo de nuevo. Con la lupa,
coloca Explorer. ¿Qué opciones te da? Equipo, PC, internet. Ese, internet. Ese tienes que pintar. Está en Chrome. No, te debería abrir Explorer ahora. No, se está abriendo Explorer. De hecho, ni siquiera sé. ¿Dónde buscaste Explorer? ¿En Google? No, acá. ¿Y puede compartir? Está compartiendo todo el PC, enseñando la pantalla. Explorador de Windows. Ese. No, pues el explorador de Windows, el que hizo de recién. Ándate a accesorios. No, Arduino, blog, esta cosa. No, ándate a accesorios de Windows. Cuando tú abres la pantalla, pintas la pantalla de Windows, de las ventanitas abajo en el inicio, ándate a accesorios de Windows. Es que no me sale el accesorio de Windows. Es que a todos les sale. Es una carpetita... Damián. ¿Sabes qué? También, Paula, tú en el navegador de archivos, las carpetas que tú tienes, cuando estás viendo las carpetas, si tú pegas la ruta ahí arriba, también navega igual que el Explorer. No sé qué más hacer. Tengo a como cuatro con la mano arriba. No puedo... ¿Tienes a alguien más? ¿Hay alguien adulto en tu casa, Damián? Sí. Ya, para que lo llames, porfa, yo mientras le voy a dar la palabra al resto de las personas, ¿ya? Lucas, te voy a enviar, no te preocupes, te voy a enviar inmediatamente a la sala que te corresponde. ¿Ya, Lucas? Te voy a dejar de compartir un poquito, Damián. Ya, espérame, Lucas, que se están divididos en sala. Sí. Voy a tu sala, Isa, anda para allá. Ya, gracias. Ya, que la Isa me está llamando hace mucho rato. Ya, Lucas, ándate a la sala. Después de Lucas, vuelvo con Agustín y con Bastián, ¿ya? Voy a la sala. ¿Y el Lucas? ¿Se apareció Lucas? Yo creo que Lucas se fue a la sala. Turururum. Me quería regalar su código. Ya, cuéntame. Es que probamos todo. Es que probamos todo para hacer esto y no funcionó. Sí. Ya sé que... ¿Te lo muestro? El problema... A ver, ¿qué es lo que no le funciona? Y el día del torneo, chiquillos, no voy a... De hecho, ni siquiera puedo ir a su sala. Ya, el problema es que... Nuestro robot hace esto nomás y no hace esto. Sí, hace... Ya, hagamos una cosa. Compartan pantalla. Llegó Lucas. A Lucas le resultaba súper bien. Compartan pantalla y le preguntan a Lucas qué es lo que les puede faltar. Compartan pantalla, chiquillos. Están trabajando en equipo, Lucas, los que van a participar en el torneo, ¿ok? ¿Y qué es lo que les falta, Lucas? ¿Qué te tinca? Bueno, es que no pude. ¿Cómo? No te preocupes. ¿Qué les falta a ellos? ¿Por qué no les funciona? Espérame que vea. Ya, le echan una mirada. Chiquillos, vean sus proyectos anteriores. Les digo al tiro que les faltan dos condiciones en el código. Vean cuáles son. Es la única pista que les voy a dar. ¿Ya? Vean los códigos anteriores donde les funcionaba y vean qué es lo que les falta. Dejen esa pantalla. Dejen esa pantalla ahí y lo ven entre ustedes. Dime, Tomás. No hay que ver mi código porque recuerde que el mío se descarrilaba. Es que no les puedo ayudar, Tomás. Lo sé. Tipo, vean entre ustedes tres qué es lo que les falta, ¿ya, chiquillos? Y vuelvan un poquito más. Lo único que sí les puedo adelantar es que les faltan dos condicionales en ese código. Tienen dos condicionales, el blanco blanco y el negro negro, y le faltan dos más. Ya. Voy a la otra sala. Bien, profe, y le quería hacer una pregunta. ¿Qué cosa?
¿Se le pueden hacer ajustes al robot? No, el robot no se puede modificar y la pista tampoco. ¿Y el tamaño de los sensores? Nada. Rayos. Ya, ¿cómo vas, Pedro? No sé, no muy bien. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué les pasó? Mi robot no avanza. ¿No avanza? No. A ver, comparte pantalla. ¿Cómo va a avanzar tu robot, Pedro? Ya, no les puedo decir qué hacer, pero les puedo dar pistas. Setea de nuevo los sensores, Pedro, con los colores. Todos los colores. Y acuérdate que tiene que ser en el medio, sí. Y los blancos también, los colores blancos también. ¿Ya, Pedro? Ya. Ya, me voy a la sala. Profe, ¿sí? El mío se avanza, pero se descarrila. Compartan pantallas, pues, chiquillos, y la idea es que tienen, ustedes tienen que enviar un solo proyecto. Muéstrense las pantallas, qué es lo que tienen, y los van modificando, ¿ya? Ya. Ya, me parece. Algo sale al para. Creo que está mal la ruta. ¿Tienes conexión bien a internet? Claro, sí, pues estás conectado, estás compartiendo pantalla, pero no te deja. Coloca Google en la ruta, en la URL, en el link, coloca google.cl. ¿Dónde? Arriba, ¿dónde está el HTTPS? ¿Acá? Uh-huh. ¿Ahí? Sí. Google. ¿A dónde dice Tinkercad? Arriba, en www.tinker, no sé cuántito. Ahí coloca google.cl. Google. Pero no, veo que no lo está, en la pantalla no lo está escribiendo. De arriba donde está la E azul, arriba de Bing, B-I-N-G. ¿Ahí? ¿Ahí? No veo dónde escribe. De nuevo, comparte pantalla. Vamos a intentarlo de nuevo. No, ahí te fuiste a Chrome. Te saliste de la otra parte. ¿De dónde? En la otra parte. Ahora estás en Chrome, ¿cierto? Vuelve a Internet Explorer. Ahí. Ábrelo de nuevo. Acá pongo Google. Exacto, arriba de donde dice Bing, mira, fíjate en esa pantalla, arriba de donde dice, no ahí, más arriba, a lo izquierdo, ahí escribe, ahí pega el link. ¿Ahí? Sí, exacto. Ahí donde estaba escribiendo, escribe google.cl para probarla si navega bien. Google.cl. Google, ahí, ¿no? Sí, presiona ahí. Ahí.
Ya, súper bien. Ahora vamos a escribir Tinkercad. Vamos a Tinkercad. Escribe Tinkercad. Busca Tinkercad. No, es con C. Bueno, está bien. Anda ese. Ese, exacto. Está bien. El link que presionaste. Ahí. Vuelve atrás. Ya me metió el link y me sale esto. Vuelve a lo que anteriormente. Fact. Hay un botón de retroceso arriba, exacto. ¿Ahí? Si presiona ahí, te sale, ¿qué te sale? Dale, presiona ahí. Diagnostica el problema. Explora, ¿qué hago? Ahora. ¿No te deja internet? No. Está con seguridad y no deja navegar en cualquier ruta tu equipo, te tiene con restricciones, ¿cierto? El computador. Creo que sí. Sí, no te deja navegar en Tinkercad, sí es el problema. Y no vamos a habilitar la seguridad porque quizás tus papás se puedan enojar. ¿Estás con algún adulto cerca tuyo? No, porque fueron a buscar a mi hermana. Lo que pasa es que está con seguridad y no te dejan navegar en Tinkercad. Si es esto, vuelve a la página de atrás. Vuelve, aprieta el botón hacia atrás. No vayas ahí. Escribe google.cl como lo colocaste arriba al principio. ¿Ahí? Sí. Ok, enter. Escribe emol en el buscador de Google ahí abajito. ¿Ahí? Ya, presiona ahí abajo Google, el link de Google. Ahí escribe emol. Escribe emol ahí, EMOL. Una, enter. Presiona el primer link. Eso. Vaya a este sitio. No, vaya a este sitio ya. Vaya. Sí, está con un montón de temas tú. ¿Qué Windows tienes tú, perdón? ¿Windows 10? No, Windows 7. Windows 7. Professional. Sí, yo creo que hay un tema de compatibilidad y temas de seguridad. Coloca de nuevo Google arriba. ¿Google de nuevo? Sí, vamos de nuevo a Google. O vuelve atrás y busquemos Tinkercad. Más atrás, ahí. Busquemos Tinkercad en vez de Mod. Está mal escrito. ¿Qué? Mal escrito. Más atrás. No, está mal escrito. Tinker. Tienes que borrar todo. Tienes que borrar toda la línea. Tinker. Cat. No. Con es exacto. Ahí, anda, Celine. Dale. No te voy a mostrar la página. Por compatibilidad. Más información, que te muestre más información. Ya no, más información ahí. Baja, no veo hasta. ¿Hay algo más abajo, no? No. Ah, no te puede cargar ahí porque es Windows muy antiguo. Y con no. Chrome. No, menos que antiguo.
Digo, volvamos a Chrome. Intentémoslo por Chrome. Vamos a Chrome, al otro navegador. El otro que tenías, que te, el otro donde avanzamos más. ¿El cuál? El Chrome, el que estábamos navegando de anteriormente, que no te reconocía la clase. ¿Te acuerdas? ¿El Google Chrome? Sí, Google Chrome. Ricardo, ¿podemos hacer un paréntesis? Porque tengo como hace media hora los otros. Perdón. Sí, claro que sí. Ya. Voy a dejar de compartir. Ya después siguen ustedes. Ya. Bastián, Agustín y Simón, en ese orden. Dale, Basti. Te escuchas como ardilla más o menos lejana. No, ¿en serio? ¿En serio? ¿No? ¿Hola? Sí, ahora te escucho mejor. Ya, voy a compartir pantalla. ¡Ya! Esto es lo de la canción, del coro de la canción favorita. Perfecto. Tenía que ir con espacio y todo. ¿Ya? ¡Ah, buena! ¡Buena, Basti! ¡Perfecto! Perfecto, mándame por chat tu... ¿Cómo? Sí, está perfecta, está súper buena. Ya, te voy a mandar la PPT. ¿Ya, Basti? Ya, pero igual me faltan todavía. ¿Te falta todavía? Sí, me falta. No, pasemos al sensor. Ya, pasemos al sensor. Si total ya soltaste los dedos. Ya, Bastián, espérame un poco, te voy a mandar al correo. Ya, le mando al correo. No, creo que te tengo como amigo. Creo que somos amigos, Bastián. A ver, déjame ver. Redactar. Bastián. ¿Viste que somos amigos? ¿Verdad? Sí. Ya, te voy a mandar la PPT. ¿Y sabes lo que te interesa trabajar con código, Bastián? ¿Con código de binario? No, con código de programación, ya no con bloques. Ah, bueno. Ya, espérame un poco. Déjame ver, pulsador, ya, perfecto. Ah, no, espérame. En block, terminaste esa, y estamos monitor en serie, pulsador LED. Ya. Ve, Bastián, cómo se conecta el pulsador y si lo puedes hacer funcionar. Y me avisas por sí y por no, ¿ya? Primero en Tinkercad. Primero en Tinkercad, como siempre, ¿ya? Ya, dale, Basti, dejo de compartir y voy con Agustín. Ya, Agustín. Comparte pantalla. Comparte pantalla, Agustín. Es que estoy intentando ponerlo porque no me abre el mío se descargó como PowerPoint. ¿Cómo qué cosa? ¿Qué? A ver, comparte pantalla. Sí, espérenme. Que, por ejemplo, las pistas de entrenamiento. ¿Ya? Pero no estamos con la pista de entrenamiento, Agustín. Acuérdate que estamos aprendiendo Scratch desde el inicio de los inicios. Es que como usted mandó la pista de entrenamiento. No, pero es para los que están en la otra, en las otras salas. Ya, muestre, abre la pantalla con lo último que hiciste. Agustín. Pero los que están en las otras salas del torneo. Pero si yo estoy en el torneo, mis. Pero si me dijiste que no quería ir la semana pasada, ¿po? No pregunté. Ya me pregunté. Te mando a la sala inmediatamente, Agustín. Yo se lo había preguntado. No es que lo iba a hacer. Ya, Agustín, te fuiste a la sala 2. Ya, Agustín, dale. Simón, ¿cómo estamos, Simón? Cuéntame en qué vas y comparte pantalla.
Simón. 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 Ya, no me infla Simón. Así es que me voy a la... Ricardo, ahora pueden seguir con Damián. Ya. Yo me voy a la sala que me estaba llamando Vicente. Ya. ¿Cómo estamos? Vamos bien, pero... Bien. Pero en la curva... ¿Ya? La curva sigue descarrilándose. A ver, compartan pantalla. Se descarrila. Me ha gustado esto de que tengan que trabajar solos porque han tenido que solucionar sus problemas solitos nomás. Y a ver. Ahí. Acá. Se descarrila. Ah, porque vio negro, negro con ambos. Por eso se descarrila. Porque con ambos ve negro, negro. Entonces, como ve negro, negro. Se sale. A ver. Y una cosa, profe. Una cosa. ¿Y no se puede hacer ningún ajuste de sensores? Nada. ¿Por qué? Porque así es la vida. Ya, a ver, colócalo de nuevo. Pedro, ¿el tuyo avanza? Ahí va. Ya, los giros, colócale más. Es el único tip que te voy a dar, nada más. Sí, se avanza. ¿Sí? Ya, ¿cómo vas, Pedro? Pero se queda parado cuando vaya negro, negro. Ah, a ver, comparte pantalla. Y le diste el saltito, ¿no? Sí. A ver, muestra. A ver. A ver, dale. Vamos, que se puede... Y ahí queda. Setea de nuevo los negros, negros, yo creo, Pedro. Ya lo seteé como 3 veces. ¿Saben qué? Van a hacer algo. Y yo le voy a enviar un correo a los administradores del torneo. Agranden un poco los sensores. Agrándenlos un poco, ¿ya? Ya. Oye, y Pedro y Vicente, ayúdenle a Agustín a descargar la pista. Sí. Yo le mandé el link. Pero es que no sabe cómo es el proceso. ¿No sabe? Dígale que comparta pantalla y todo lo demás. Ya, chiquillos. Me voy a la otra sala. Profe. ¿Dime? Le puse más grados y igual se descarrila. Tienes que seguir intentando tú, pues si no, no les puedo ayudar en nada. Mira. Oye, ya, lo que yo hago es que pantalla. Al de arriba le pongo la mitad que al... Debería estar descargando. Y ahí está. Y la Miss dijo que tenía. Hola, Miss. Hola, profe. ¡Funcionó! Gracias, Pedro. Miss, estás en mute. Ya. ¿Pueden? Vamos bien, de maravilla, pero lo que nos pasa es que en que terminando esta línea, la primera línea se descarrila. Mire. Ya, lo mismo que les voy a decir al resto, lo que les dije al resto. Para el día del torneo no se puede modificar el robot. Lo que pasa es que está viendo negro, negro. Hagan otra cosa, pero no lo van a poder hacer en el torneo. Agranden un poco los sensores. Agranden los sensores y vean que y sepárenlos un poco. ¿Ok? Ya. Ya. Ya, chiquillos. Que estén regio. Ay. Ahora, normalmente. A ver, creo que tengo que también instalar esto. Sí. Gracias. Permiso. Y ahí debería estar instalado. Bueno. Muchas veces cuando uno actualiza los browsers tiene que cerrarlo y volverlo a abrir después. Listo, ahora, ¿qué hago? ¿Entraste?
¿Te funcionó Tinkercad? ¿Ah? No, todavía no, pero vamos. Simón, entre comillas, Simón y... ¿Y cómo es que se llama? Y... Simón y Bastián, los envía a otra sala para que trabajemos allá y ustedes puedan ver acá la conexión tranquila. Ahora en teoría voy a sacar esto. También voy a sacar. Permi, Damián, te voy a mutear un poquito. Te muteé un poquito, Damián. Simón y Bastián los envía a otra sala para que nos veamos en esa sala y así poder, y así podemos trabajar. Y ellos siguen tratando de hacer funcionar el Tinkercad. ¿Ok? Ya, no, voy para allá. ¿No están? Uno. Ya, ¿cómo están? Bien. Ya, y ya le mostré a Lucas cómo hace toda la cuestión, incluso para poner el código de la cosa anterior. ¿Al Agustín será? Ah, sí, al Agustín se me confunde siempre los nombres de todos. Ya, no te preocupes. ¿Cómo vamos, Agustín? ¡Ah, rayos! ¡Rayos y centellas, relámpagos! Bien, mis. Ya, te voy a mutear un poquito, Vicente. Ya, genial. ¿Pudiste descargar, cierto, Agustín? Sí. Perfecto. Pedro, vas avanzando, ¿cierto? Sí, mire. A ver, comparte. Queda ya. ¡Oh! ¡Hay avanzado harto! Lleva avanzando. Perfecto. Hay algunas que se pega así como unos tiritones medio. No, medio ni que tirite. El asunto es que lo haga. Oye, Pedro, los agrandaste un poquito, ¿cierto? Los agrandé y los separé. Ya. Ahí pasa y ahí queda. Qué raro. De nuevo queda. Mover. Setéalo con ese negro. Capaz que tenga que ver con el color, Pedro. Yo lo seteé con el negro este. Y sí. Ahora lo tengo que setear con este. Y a ver, prueba ahí. No. ¿Y el otro? Y otro. A ver. Eso lo hace bien. Lo que pasa es que está entrando en un estado. Guarda el proyecto y ábrelo de nuevo, por si acaso. Ya, tiro, tiro. Sí, pero deja, veamos qué es lo que hace primero y después lo guardas y lo subes otra vez. Sí, de nuevo le pasa lo mismo. Guárdalo y lo cierras y lo abres. Ya, me voy a otra sala. Creo que me fui a la misma sala donde estaba. Sí. Sí. ¿Lo que tenemos que hacer ahora, señora? ¿Mis? ¿Cómo están? Bien, de maravilla. Hizo la pista completa. Siento que han avanzado tan bien juntos. Pero igual, es un problemita. Ya, pero es problema. Es que todos deberían tener este un problema, Mis. Es que cuando está pasando por acá... Los dos sensores tocan esto, entonces es negro-negro. Sí, pues cuando ven negro-negro saltan, por eso le pegaste ese saltito de 10 pasos. ¿Cómo? Ah, no, mira. Ya comprendo. Tipo. Mira. No marcan los cruces porque le sacamos el bloque. No importa, después se lo colocan de nuevo, perfecto. Ve negro-negro y salta. Ve negro-negro y salta, perfecto, está súper bien. Y salta. Está súper bien, pues, Isa, ¿cuál es el problema? Es
que, mira, es que, ¿verdad que tiene que, cada vez que ve una cruz, tiene que poner uno? Ah, pero es que no le has puesto en el código que sume uno, vos. Sí, es porque recién lo sacamos. Ah, pero tiene que estar acá, y cada vez que hace esto, pero cuando pasa por acá, toca estos dos. ¿Ya? Y es negro y negro, entonces cuenta uno. ¿Ya? ¿Y? Y no debería contar, porque debería solo contar las cruces. No, pues todos los negros, negros, acá donde tú me muestras, debería contar negro, negro, pues si tiene un cruce. Sí. Ah. Veces que vea negro, negro con ambos. Ya, Lucas, ¿cómo vas? Bien. ¿Bien? Ya, descargaste el archivo, ¿cierto? Ya estás trabajando en él. No, el archivo no, porque no tengo el archivo, porque no ni tarde. Ya, pero Lucas... Yo te lo mandé de nuevo, Lucas. Te lo mandaron de nuevo y cada uno va compartiendo pantalla. Y saben que los felicito porque trabajan súper bien solos. Ya. De hecho, profesora, yo no lo estoy haciendo, le estoy ayudando a la Isa en este código. Porque... Pero de todas maneras, pues si de eso se trata. Sí. En verdad que de eso se trata. Ya, yo también te lo voy a mandar, Lucas, por si las moscas. Ahí está, ahí lo mandé de nuevo. A ver. Ahí te lo mandó, es que se lo mandaste a todo el mundo. Ahí lo envió el Tomás, Lucas, para que lo descargues. ¿Ya? Y voy a hacer algo, les voy a mandar un link para que suban su proyecto al chat, al Drive. ¿Sí? ¿Ya? Dime, Isa. Ya, dale. Ya, y ahí van el 4. Súper. Ay, ¿por qué no avanza? Es porque lo pasó. Ese lo frenó. Ese lo frenó. Está súper bien, pues ahí debió haber sumado uno porque pasó por un cruce. Un negro, negro. Uno. Ya. Esperen un poco que les voy a enviar. Les envío inmediatamente un drive. Profesora, para que suban el proyecto de entrenamiento. Ya. Espérame. Con la robótica. 5, 6. En el vínculo. 7, 8. Nueve. 10, 11. Y profesora, ¿por qué se hace? No sé. 12. Ya, ahí tienen que ver cómo lo hacen para que pare. Les acabo de enviar un link de un Drive para que puedan subir su proyecto. Guárdenlo y hagan el ejercicio de subirlo, ¿ok? Porque van a tener que subir ese día. Ya, chiquillos, me voy para otro lado. Ya. Uy, que estoy contenta. Han avanzado, pero soplado. ¿Qué tienes ahí? Paola, ¿estás? Paola. Logré la cosa. Tienes ejercicios que hacer, ¿cierto? Tienes una guía de ejercicios que hacer. Lo logré, ¡sí! Pero se lo juro, nunca más en mi vida vuelvo a utilizar Tinker, pero nunca más. Vaya a tener que utilizar Tinkercad nomás, pues Damián, si es la única forma de ver tus conexiones. Ya, te voy a dejar de compartir. Ya, mi vida. Te dejo de compartir. Mi alma. Ya, Damián, te dejo. Aparte no entiendo para qué sirve literalmente volver a estar en Tinkercad si literalmente ya faltan 9 minutos para que termine la clase. Para que haga al menos un desafío de Chamilo, Damián. Ya, apúrate para ver qué es lo que tienes. Te voy a mutear y voy con el Bastián. ¿Qué, Basti? Profe, no tengo ni idea cómo conectar esta cuestión. Ya, a ver, comparte pantalla. Comparte pantalla. Era justo lo que quería que te pasara. Que te enfrentaras a la conexión. A ver, déjame ver cómo lo conectaste. Perfecto, perfecto.
Ya, ándate el código. Ya, entonces, coloca imprimir en el monitor serie. Por eso usamos el monitor serie antes. Sube, ándate a entrada en los bloques. Entrada. Sí, leer pasador digital. El primero, porque el sensor que estamos usando es digital. Lo colocas adentro del Hola Mundo. Porque ya no va a decir Hola Mundo, sino que va a decir lo que dice el sensor. Profesora, necesito que me mande... Espérame, Damián. Calmado, calmado. En el... ¿A qué pin conectaste tu sensor? Al 10. Ya, pon el 10. Sube la pantalla del monitor serie de abajo. Déjalo hasta ahí nomás por ahora. Y ahora, iniciar simulación. Ya, esconde el código. Te aparece cero. Esconde el código. Ah, no, pero no el monitor serie. A ver. A ver, ¿cómo podemos hacer esto? Tu placa, córrela para la izquierda, para que conectemos el sensor. Pues eso mismo, ahí. Pincha el sensor, el de contacto, encima. Selecciónalo. Pínchalo encima. Ajá, ¿viste lo que pasa cuando lo pincha o no? Pínchalo de nuevo. Te escucho, lejano, Bastián. Que pone unos y ceros. Entonces tienes un sensor, ¿po? Tienes un sensor que cambia de estado cuando lo tienes conectado y no. Ya, te voy a mostrar algo súper revelador. Te voy a dejar de compartir pantalla. Y quiero que hagas lo siguiente. Ya, ¿qué me pediste que te compartiera, Damián? Damián, ¿qué me pediste que te compartiera? Damián, si por algún motivo me estás hablando, te cuento que estás muteado. Perdón. Listo, ya estoy en Tinkercad, no hablo, no voy a abrir nunca más Tinkercad, voy a Tinkercad. No te entiendo nada. Lo malo del RGB es que no acuerdo. ¿Cómo se encienden los colores primarios del RGB? ¿Cómo? No me acuerdo cómo hacer que se enciendan los colores primarios del RGB. ¿Cómo se encienda qué? Las patas del RGB. Pero ve la PPT, pues, Damián, se lo hiciste la semana pasada. Es muy distinto hacerlo la semana pasada a literalmente pasar media hora, una hora, con 25 minutos intentando arreglar el problema en un computador. Ya, pero lo arreglaste, pues. Ya, ¿saben que tengo muy mala conexión? Así es que voy a dejar el video. Profe, por favor, nunca más me pida que abra Tinkercad. Lo vamos a seguir abriendo, Damián. Así es que lo bueno es que tú ya sabes cómo solucionar ese problema. Conecta el LED RGB. Mira, Damián. Simplemente apreté una cosa y entré. Damián. Conecta el LED RGB y después lo veo si está bien o no. ¿Ok? Dale. Ya. Te voy a mutear. Mira, Vicente. Yo puedo hacer lo siguiente. Este está un poco distinto conectado, pero no importa. Igual funciona. Esto va a estar muy mal conectado, pero es en honor al tiempo, Bastián. ¿Ya? Mira, fíjate lo que voy a hacer. Yo voy a leer el sensor digital, el 2, porque yo lo tengo conectado en el 2, tú lo tienes en el 10. Fíjate, mira qué fantástico es esto. Si yo coloco sí. Sí, quiero que lo imprima. Sí. Voy a colocar esto, el sensor, voy a colocar esto, que es una comparación matemática. Ya, yo, ¿qué coloco? Sí, la lectura de mi sensor es igual a cero, o sea, no está presionado. Ah, no, pero no voy a poner ese sí, quiero poner el otro sí, el sí no. Ahora sí. Ya, ahora sí. Sí. Y acá quiero que me lo muestre siempre. Sí. El sensor no está presionado. Yo haré que mi LED
que está en el pin 6 se encienda. Si no, el mismo LED le diré que se apague. Echémoslo a andar. Inicia. No está presionado. De hecho, si yo miro en el serie, está en 0. Si lo presiono, cambia 1. Y me encanta. No se enciende. ¿Y por qué no se enciende? No sé por qué no se enciende. A ver si... me equivoqué en una pequeña cosa. El 2. Y me equivoqué en otra cosa de nuevo, parece. Iniciar simulación. Ahora sí, no se enciende. Y si lo presiono, tampoco se enciende. Cuando está en 0, ¿qué es lo que está haciendo? Está apagado. Se enciende. Y cuando está en 1, se apaga. En 0 se enciende. En 1 se apaga. ¿Y qué pasa si en vez de 0 yo aquí le pongo 1? Veamos, po. Iniciar simulación. Está apagado. Ya está apagado. Y si lo presiono, se enciende. Si no lo apago, cuando es 1, se enciende. ¿Viste lo que pasa, Basti? Trate de replicarlo y después hacemos los desafíos, ¿ya? Ya. Voy a traer al resto a la sala para que vuelvan y poder despedirme y todo lo demás. Ya. En 60 segundos se va a apagar la sala. O sea, van a volver. Adiós, profe. Perdón, pero chao. ¿Cómo? Adiós. Oye, Damián. Nunca más esta clase. Odio Tinker. Bueno. Ya, Simón, ¿me vas a inflar ahora o todavía no? No me infla, Simón. Ya, por ahí va a volver el resto. Sí. Te he hablado tanto, Simón. Ya, Simón, ¿pudiste encender tu buzzer y tu LED? Logré que se encienda el buzzer y los LEDs, pero no sé cómo hacer que, no sé cómo hacer que se encienda justamente cuando está sonando. Ya. Perfecto. ¿En qué desafío quedaste? Lo voy a anotar. Profe. Espérame, en el desafío. En el desafío. ¿Cómo era el desafío de ponerlo? Sí, creo que quedaste en el 4. Ya, de ahí vamos a partir la próxima semana, Simón. Ya, para el resto, los que están en el torneo, sí, ya volvieron todos. A ver, ya se cerraron las salas, sí, y volvieron todos. Genial. El torneo es el día sábado a las 9:30 de la mañana. Ricardo les va a enviar el link a sus papás para que se puedan conectar ese día, que es una reunión de Zoom. ¿Ya? Comienza a las 9:30. De nueve y media a 9:15, lo que tienen que hacer es... ¿qué hacemos en esa...? Son las palabras de inicio y todo lo demás. De un cuarto para las 10, a las 10 nos van a decir cuál es la pista y la vamos a poder descargar. Y de 10 a 12 tienen para poder desarrollar la pista y subir el torneo, y subir a la página el proyecto. Dime, Vicente, rápidamente. Es que, profe, yo ya terminé el proyecto. ¿Y dónde lo mando? Al link que te envía del Drive. Les envié un drive para que lo pudieran subir. Es que mi equipo no sabe cómo descargarlo, no sabe nada. Yo sé, Isa. Yo sé. Tengo que matar la franchita. A ver, súbanlo al drive. ¿Cómo se manda? Espérate, con calma. Guardar en tu computador. A ver,
Yo le guardar en tu computador. Espera, creo que ya lo descubrí. Espera, voy a ver si funciona. Les voy a mostrar cómo. Ya, por ejemplo, te voy a mutear, Isa. Por ejemplo, este es mi proyecto. Primero que todo lo guardo. Ya sabemos guardarlo. Archivo. No lo puedo guardar. Todos tienen que mandar los proyectos porque ese día hay que enviarlos. Entonces me voy a archivo, guardar en tu computador. Yo lo voy a guardar en el escritorio una vez que abra el cuadro de diálogo. Están hablando de los que están en el concurso. Sí, justamente, proyecto raro y lo voy a guardar en el escritorio. Ahí. Y a mí. Ahora, ¿cómo lo van a guardar ustedes con el nombre del equipo? Ya le tienen que colocar el nombre del equipo para guardarlo. Entonces le coloco guardar. Te voy a mutear un poquito, Simón. Luego, me voy al chat, al link que les envié. A ver dónde está el chat. Acá está el chat. Al link que les envié, que es este. No, ese no es. Es este. ¿Ya? Y lo único que hago, que es lo que van a tener que hacer ustedes ese día, es lo siguiente. Yo me voy a escritorio, lo busco, que se llamaba Proyecto Raro, el Proyecto Raro. Esperen un poco, quiero achicar esto. Ya. Aquí está el proyecto raro y lo que hago, lo tomo y lo arrastro. Nada más. ¿Ok? Y ahí quedó el proyecto raro. Ya. Voy con el Basti, levantó la mano y terminamos. Dime, Vicente, espérate. Dime rápidamente. ¿Yo? ¿Tipo? Ya, es que en donde se ingresa el link donde se manda el proyecto, pero ¿cómo se manda? Porque ingresa el link. Acá, mira, Vicente. Sí lo vi. Cuando pero tú entras algo acá. Me pasa. Vicente, pero calmado. Buscas donde lo guardaste en el escritorio. En el escritorio lo tienes que tener guardado, seguramente está al final. Y acá dice, proyecto raro. Y lo único que tienes que hacer es arrastrar hacia el lado. Y listo. De hecho, la Isa ya mandó el suyo. Ya. Listo. Voy con Bastián, con Agustín y cerramos, porque ya estamos súper pasados en la hora. Cuéntame, Basti. No te preocupes, déjalo guardado y lo vemos al inicio. A ver, muéstrame un poco. Ahí lo estoy compartiendo. Ya, ese tiene que ir arriba. El imprimir monitor en serie, colócalo arriba del sí. Ya, lo verde lo tienes que poner dentro del sí. Más a la derecha. Ahí, ya. Pero no es 0, es 10, acuérdate. El sensor está en el 10. No, el igual es 0, porque puede ser 0 o 1. Ya, y de ahí tienes que colocarlo en encender LED, Bastián. Ya, ¿estáis listo? Ya, te dejo de compartir. Ya, Agustín, y terminamos. Agustín. ¿Y la cámara? ¿Y cómo escucho? Agustín. Acá está la abuelita de Agustín. Hola, Paola. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Como leí tu correo, no sé si ahora puedo consultarte respecto a lo del 4. Sí. Es este viernes y van a un torneo de robótica. De hecho, han estado entrenando durante todos estos días, desde hace como 3 semanas. Lo que yo les decía a los chicos, bueno, la otra vez, es que hay muchos equipos que tienen mucha experiencia. Entonces, al final, lo que busco es que tengan como una aproximación a un torneo de robótica, que participen, que ojalá hagan la pista. Por ejemplo, ahora que trabajen en equipo, que no me pregunten todo, porque ahora no les respondí casi nada, muy pocas cosas, y que sean un poco más autónomos, que es lo que busco. El día, en la semana, Ricardo les va a enviar a todos los apoderados el link. Y ya, a las 9:30 de la mañana comienza. Entonces ellos se tienen que eso conectar. Eso es el viernes. Perdón, el sábado. Ah, ya, el sábado. Entonces, a las 9:30 se conectan,
van a ser las palabras de bienvenida y todo eso. ¿Ya? Un cuarto para las 10 se van a separar todos los grupos, igual que lo hicimos ahora. Es por eso que como que estábamos ensayando. Entonces, perfecto, al igual ya, como lo hicimos ahora, se van a separar en los distintos grupos y para el torneo el profe no puede estar con los estudiantes, por eso que yo no estuve con ellos y dejé que solucionaran un poco las cosas solo. Ya. Entonces, tienen que subir después el proyecto, que ahora hicimos el ejercicio de subir. Por ejemplo, la Isa que está por ahí arriba pudo subir sin ningún problema el proyecto. Si no saben cómo hacerlo, yo creo que vamos a subir el video entre hoy día o mañana para que hagan el ejercicio de subir. El ejercicio de subir, sube uno del grupo, el proyecto. Se sube un solo proyecto. Y, mi idea de participar en este torneo, insisto, es tener una aproximación. Sí, por supuesto. Porque hay niños de Arica que van a estar participando, por ejemplo, de muchos otros lugares. Y que vean que hay hartas cosas más que hacer el taller y que podemos seguir participando. Y para mí lo más importante, porque este grupo es el grupo que tengo niños más, que la gran mayoría son bien pequeños. Porque los otros grupos tengo niños que son más grandes y que son mucho más autónomos. Y para mí es súper importante trabajar la autonomía, que trabajen en equipo, que vean sus problemas, que en conjunto vean sus soluciones. Entonces, por supuesto, el sábado, 9:30. Perfecto, debemos estar atentos al link. Esa era mi consulta, saber a qué hora se conectaban, cómo iba a ser este proceso. Justamente. Ya, Paola. Ya, po. Muchas gracias. Ya. Chao, chiquillos. Que estén regio. Profe, ¿lo puede hacer? ¡Pudiste! Mándame un video al WhatsApp, Basti. Chao, profe, disculpe, es que soy el Tomás, es que corté antes. Chao. No te preocupes. Chao, chao. Profe, una pregunta antes. Ya, la última, que me tengo que ir, dime. Ya, pasa que cuando yo cliqué el link, no me aparece la cosa para mandar. Ya, ve, échale una mirada al video y si no, mándame un WhatsApp, ¿te parece? Ya. Ya, chiquillos, chao. Chao.